Venga, tío, tú eres capaz de llegar a los sitios. Que sí. Por cierto, está haciendo de noche ahora que me he dado cuenta. Qué cosa, ¿eh? Ha hecho de noche. Y todo. Que no se ponga a nevar. No va a nevar, hombre. Estamos en... ¿Qué? ¿Estamos en qué? Si esto es Roma, esto es... Esto es pues Mediterráneo, no sé. Aquí nieva. Coña, pues... España está en el Mediterráneo y en España nieva. Pero no, no, no sé, no, ¿tú crees que puede nevar en Roma? ¿En Roma nieva? ¿Tú crees? Está casi al nivel del mar. Es una ciudad muy mediterránea. Mucho, pero mucho, 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 mucho. Mediterránea, mediterránea, mediterránea. Vamos, le llega el mediterraneanismo hasta las colinas, por lo menos. ¿Tú crees? Sí, sí. Mediterránea, mediterránea. Ah, pues muy bien. Entonces aquí comerán aceitunas, y comerán pizza. Tiene que decir que sea mediterráneo. No, yo comen aceitunas y comen pizza y no es mediterráneo. La pizza no es italiana. Italiano ni nada. La pizza es americana, es todo americano. La pizza mola. Sí, la pizza mola, está rica. Oye, americano. Los espaguetis como una albóndiga mola. Sí, pero los espaguetis son italianos, ¿no? Con albóndiga. Los espaguetis boloñesa mola. Boloñesa, sí, italiano. Nah, si mola, es americano ya, los espaguetis americanos. ¿Tú crees? Te lo digo yo. Si mola, ya los americanos lo hacen suyo. Tienen ellos potestad. Mejor, pues esto es antes de América. América no existía. Bueno, existía, no lo habían descubierto, pero existía. ¿Tú qué te crees? ¿Que hay un agujero allí o qué? Me mareo mucho. A ver. Si un árbol se cae en el bosque y no hay nadie para oírlo cómo se cae, ha hecho ruido el árbol. Oye, pues claro que ha hecho ruido, me cago en 10. Pegará un churragazo ahí del 13. ¿Sabes lo que suena eso cuando cae? Hace tronco. ¿Y tú qué te crees? Que ni pajaritos y tal. Pregúntale a los pajaritos si ha hecho ruido el árbol. No sé. Uy, 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 casi han visto a un soldado. Uy, uy, casi han visto a otro soldado. Violentamente y con alevosía. ¿Y ahora cómo salgo yo? Pues está cerrada la puerta. Porque han cerrado. Se acaba el turno. Cierran. Se va todo el mundo a su casa. En realidad todo el mundo vive en otro lado. Han dado la hora ya. Ya cierran aquí. Y se va todo el mundo a su casa a dormir. En realidad durante el día hacen como que yo en Roma. Pero luego cuando se hace de noche... Se va todo el mundo, porque Roma es un parque temático, chaval. Esto es como Disneylandia. ¿Mola Disneylandia? Sí, para americano. Qué fuerte. Y los romanos de rollo Asterix y tal, ¿dónde están? ¿Molan los romanos, tipo romanos así, Asterix y tal, molan? Sí, claro que molan un montón. Pues ya sabes por dónde están aquí, están todos en América. Pues no estaba descubierta. Pues lo digas tú. ¿Cómo sabes que los romanos no...? ¿Has hablado tú con todos los romanos para saber que ninguno había descubierto América o qué? No, pero hombre. Menos historia. Se supone que por aquí hay una virulilla de esa. Todavía no he visto ninguna en este juego, ¿eh? He pasado por sitios donde las hay, pero yo todavía no... Todavía nada. En esa casa se supone que hay una virulilla, pero yo no veo ninguna. Voy a bajar. Bueno, a ver. Vaya un día estúpido que estamos teniendo, Plim, 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 plim. Por aquí está. Pues me subió por una escalera, tía payasa. Ahí está la virulilla, ya la he visto. Voy a subir. Voy a por ella. No me acuerdo cómo son las virulillas de este. De este juego. Así. Mira, así no se ve. Está ahí solo. ¡Agárrate! Tú puedes. No, hombre, no. Ahí. Baja un poquito. Eso, ya no baja. A ver, una mejina. Así, ah, sube un poquito. Ahí, a la derecha. Será posible. Te quiere agarrar. Vale. Para arriba, venga. Para arriba, eso es. ¿Para dónde vamos, Lalo? Que te has metido por un agujero que no existe en el mundo. Que sí, hombre, que sí. Va. Ya se ha bugueado. Ya se ha bugueado todo. Ya ha bugueado el planeta, tío.
Que se rompe todo. Ya la cago yo. Has salido del sistema. ¿Dónde estabas? He perdido. No sé. ¿Es alguna memoria fragmentada? Se ha bugueado el mundo. Estoy perdiendo el control de la frontera entre el Animus y tu mente. Deberíamos parar. Estoy bien. Vamos a continuar. He roto el mundo. Grupo 1. Del mundo. ¿Y ahora qué? Cargando. ¿Qué? Oh, Dios mío, ya la hemos liado. Dominando todo no funcionaban, pero gobernaban desde lo alto. Gobernaban 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gobernaban desde lo alto. Ahí hay gente en lo alto. Hay gente ahí. Aquí hay gente en lo alto gobernando. Aquí también. ¿Dónde más hay gente así en lo alto? Esto es que va a ser que no. Ahí hay un señor a lo lejos. Escondido. Esto nada. ¿Y esto? Anda, coña. Cargando. Un milagro, chaval. No sabe ni a ver la Virgen. ¿Ahora qué? Alejándose de la soberanía y de su frente, cruzando el pueblo dos pasos adelante. De la soberanía y de su frente, cruzando el pueblo, da dos pasos adelante. Puesto a la soberanía y da dos pasos adelante. Cargando. Joder, chaval. Estoy luciendo, ¿eh? Cada vez son más conscientes de nuestra existencia. Ya no podemos confiar en el derecho divino de la aristocracia para mantener el control. Necesitamos un nuevo sistema. Algo mucho más sutil. Cargando. Está, ahí es también era fácil. Solo había que darle a la A. Activar. ¿Qué? ¿Cuándo tengo que dar qué? Activar. Ya le he dado. A, X, E, B, A. Ah, no, vale, ya lo entendí. Ah, qué tontería. Cuarentena levantada. Cuarentena levantada. Pondré los archivos de vídeo de 16. Espero que empiecen a tener sentido cuando liberes cada uno. Vale. Pues ala. Fascinante, fascinante. Mira, qué bonito. Ala, ya está. La verdad. Mira qué bueno, la verdad. Ya lo podemos. A ver, si dejo el ánimo va a pasar algo. A ver. Venga, voy a despedirme y el próximo capítulo lo hago desde fuera del ánimo. Venga, muchas gracias por ver los vídeos, monetes. Suscribiros al canal, darle me gusta. Sobre todo, por favor, comentad, yo lo agradezco mogollón. Y ya está. Hasta luego.